y me da rabia, pero jo, es que no me veo. Meto a Raúl luego, Ney, pues ahora los meto. A ver, ¿cómo los busco? Tengo hipo. ¿Ves? Ay, es agoney. Agoney. Venga, va, el último. Que no valgo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? No, porque tienes que salir y que no digo nada. Amiga, ¿dónde está? Comer, ¿eh? ¿Qué coma? Que está muy bien. Alegría para el cuerpo. No, no, lo que tiene que hacer es compartir. ¿Pero dónde está? En el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? ¿Con quién? Una hora el vuelo. ¡Mi hermano! Escucha. No sé cómo está yendo tu recuperación, pero creo que bien. ¿Con quién estáis? Con Ernesto. A ver, entiendo. Ernesto de Mirio. ¡Ernesto! Hola, ¡Ernesto! Ernesto, es un video en directo. Están viendo 12.000 personas. Es que yo os estaba diciendo. Es por porque se estaba la voz. Mete a Raúl en el directo. Méteme a mí. Vale. Yo me quedo sin batería y no tengo auriculares. Hablando de los chicos, ahorita cerrando, digo, y claro. Digo, porque veía que este tío era problemático. Porque... A ver, chico, ¿qué trabajo me dais? A ver. Comer es lo primero. Raúl. Raúl. Raúl no está. A ver. Ay, es que de verdad, es que no me veo. Y esto es una impotencia terrible. Qué terror, qué terror. Amiga, he parado ya. ¿Me oyes bien o no? Sí. Espera, ahora. Ahora te oigo. ¿Nos oyes? Sí. ¿Y a Bonil le oyes hablar? Hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Pues aquí, madurando. Espera. Joder, amiga, qué hambre me ha entrado con lo que estás comiendo, ¿eh? Ya te digo. Se nos ha retrasado el vuelo una hora. Aquí, que está lloviendo de lo lindo. ¿Y qué tal? ¿Tuvisteis? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. A ver si te vienes a una con nosotros. Ya. ¿Eh? Que estamos jugando en Tenerife. Oh, qué guay. Ya. Yeah. ¿Has visto lo que hemos hecho todavía? Sí. Íbamos a tirarnos de parapente, pero al final por el mal tiempo no pudimos. Y fuimos a ver ballenas también. Oh, que la gente dice que son delfines, pero no, son ballenas. Cuando venga, yo tengo una ruta, ¿vale? Sí. Le propuse ir al Teide y ir un guachicho, pero no quiso. Porque hacía frío. Oh, qué guay. Oye, ¿cuándo nos vemos? El lunes. El lunes. Dicen por aquí que estás muy guapa. El lunes. Gracias. Te quedan geniales esas patas. ¿Lo has oído? Ernesto, gracias. Eres tú. Ernesto, gracias. Eres tú que me miras con buenos ojos. No, dices. No, no. Es que te quedas bien. Estábamos escuchando hoy en la firma las canciones y sonaban varias tuyas. Buah, me encantan. La Invisible. O Invencible.
¿Qué va? ¿Qué falso eres? ¿Dónde estás ahora? En mi cocina, tipo, solita. Oh, yo. Ella, sola, con su sudadera. Lo que yo diga. Es que ella. ¿Pero no has escuchado lo que te ha dicho o no? No, no sé, pero da igual. Ya te daré mi sudadera ya. Vamos. Azul. Vale. A ver si el chico que las hace me lo está yendo al directo y me la prepara. ¿Sí? Es un mensaje ahora. Justo me he metido en el directo antes, que estabas con Natalia. Iba a decir hola, pero justo se ha ido. Sí que pusiste que cuando se fue, vi hola mis dos amores. Sí, joder, vaya mierda. Ya. Vamos aquí leyendo a la gente a ver qué está diciendo. Dice guapos, pues lo dirá por media. Quiero a Samba. ¿Eso qué es? A Samba, chicos, que no te enteras. Pues Miriam, tú es que estás muy metida en el rollo. Que desde que has salido no hay quien te pare, ¿eh, hija? Yo estoy muy mediática. Ella, influencer. Estoy todos los días en los medios de comunicación. Y es que todo el día colgadita del teléfono. Total. ¿Y para qué hemos quedado? Pues yo nunca tengo batería, ¿eh? No me dejas ni respirar. ¿Qué dices? Que no te escucho. Habla. Tuve 6 días sin publicar una foto en Instagram. ¿Quién, tú? Sí, el niño que quiere generar expectación. Pues chico, estoy muy mal. Pues fatal. Estoy muy mal. Muy mal, muy mal. Harry, tenemos que matar al niño. ¡Hostia, lo que me reí! ¿Qué es eso? Yo no lo he visto. No. Chica, es que no te enteras. No, ¿sabes qué pasa? Que uno cuando sale, pues tiene que comerse todos los marrones de salir y no ve las cosas. Bueno, ¿has visto cómo ha mordido ese perro? No. La perra fea esa. Se ha portado muy bien, pero como perro, se hace un amor. ¿Qué va? Si llevo ya unos días con ella ahí, bien maja, y de repente hoy... No, se puso a decirle que sea él. ¡Que no! Y me ha mordido de golpe la hija de puta. Pero es que lo que no voy a hacer es mentirle a la perra a la cara. El perro es muy bonito, pero le hago name, no. ¿Es verdad? No, es tan pequeño que se van a caer los ojos. Ella intensa con todos los emoticonos. Miriam, ¿tienes un efecto puesto en la cara? ¿Qué? ¿Tienes un efecto puesto en la cara del Instagram? No. Pues estás muy guapa, ¿eh? Pues muchas gracias, chico. El monte. El frío. Mira, una cosa. Vamos en el mismo bloque, ¿no? De ensayo. ¿Qué me está contando? No, es que él no lee los correos, yo se los explico luego. Chica, ¿qué pasa? Ahí viene lo que es la canción. ¿Sabes lo que pasa? Que soy empresario y estoy muy liado. ¡Oh! ¡Echa! ¡Empresaria! Es que lo que hay que oír. Lo que hay que aguantar, sí, para lo que he quedado. Para lo que he quedado, amiga. Pues genial. Que hable más fuerte que no se te oye. Estoy hablando muy bajito, tío. ¿Dónde está el micro de esto? A lo mejor está en este. Ah, pues puede ser. ¿De la mierda? Sí, porque... Claro, tú hablas por aquí y se te oye. Ahora se nos oye a los dos. ¡Ah!
¡Ahora el micro! ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! Yes. Tengo voz y voto. Creo que hay alguien de fondo mirándolo. No. ¿Qué mira dónde estamos, mío? Hey, tío, no enfocas a la gente. ¿Hola? No enfocas a la gente, tío. Los veo yo. Que no pasa nada. Acabas de salir en un directo. ¡Ay! Está bien, amiga, que te he llegado solo. ¿Y nosotros? Y a él, creo que te está escuchando toda España, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Qué nervio! ¡Yo quiero, yo quiero! ¿Y yo? ¡Ah! ¡No, no diga Ibiza, no, Ibiza, no! Que el coche de mi madre, que el coche de mi madre es un Ibiza, tío. Y no lo sabía. ¿Se ha comprado un Ibiza? Y dije, no, Ibiza no, Ibiza no. Y nada más dije, ¿qué coño es Ibiza? Y dice, no, Ibiza no, no digas tal Ibiza. Es que creo que yo no he oído eso todavía. Que está zapada. Igual. Okay, a ver, igual que nosotros no sabemos lo que es Hasamba. Aunque creo que es algo de pizza porque vi una foto del Telepizza que puso Hasamba. ¿Por qué no habla? Porque está cuidando la voz. Hostia. Está cuidando la voz de ella. José Rafael. Yo he empezado a entrenar ya la voz. El pico, el pico. El toqueto. Yo ya empecé a entrenar la voz. De hecho, antes me hicieron cantar el Oiga, que fue y canté. ¿Que ya empezaste a? A entrenar mi voz. ¿Con quién? Yo, chica, yo. Nunca me ordené nada. Yo tengo mis entrenamientos grabados. Coach, coach Agoney. Perdona. Perdona, con mucha técnica tengo yo, ¿eh? Ella, entrenadora profesional. Hola, hola, no habíamos leído nada. Venga, voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Hala! Está cargando y no está cargando. Ah, vale, yo pensando que era de... No, no, míralo. Madre mía, el problema es del primer botón. Y además suena, lo coge. Vamos a ver, Miriam, ¿quieres hablar? Comprar el disco de Miriam, ¿pero ya grabaste un disco? Capaz. ¿Qué hace tan cerca? ¿Que tenéis un regalo para mí? Sí, para mí, ¿no? Bueno, amiga, me estoy quedando sin batería. Yo creo que el domingo voy a... No, no lo prometo, pero creo que el domingo en casa, voy a estar en casa el domingo, voy a aprovechar y voy a grabar una canción. Que me hace un chiste sin grabar. No la digas cuál es. Y la voy a seguir. Ah, sí, está. No la digas. Yo creo que se la suda, Miriam. Ya, se la suda mucho. Cantinero, Sagonei y tú, Magia. Esta tía está pasando de nosotros, que flipa. Ya, está. Esta tía... Todavía la veo, hostia. Raúl, ábrete apartado de correos. Yo tengo uno. A ver si alguien me quiere enviar algo. Ah, pues mira, es verdad. Además, lo tengo en Barcelona. Que la gente se piensa que yo no lo recojo, pero sí. Tengo mucha gente que me lo recoge y luego me lo da. Bueno, Miriam, danos un beso fuerte que nos vamos, que tengo 10%. Bueno, te queremos mucho, ¿eh? El yo-yo. Adiós, Leona. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, nosotros. Oh. Bueno, chao. ¡Hostimo! ¿Dónde está la Laira? ¿Dónde está la Laira? Chao. Pues nada, aquí me quedo solita. Y encima que no me veo.
Jo. No puedo salir y volver a entrar para poderme ver, por favor. ¿Os importa que salga y vuelva a entrar? Que ya podéis reservar la... ¿Te lo sabrás? Que ya podéis reservar el disco que sale a la venta el día 16. Y que muchísimas gracias por los que ya hicisteis la reserva, que ya vi que fuisteis bastantes, así que muchísimas gracias. Voy a cerrar esto un momento porque no me veo y me crea impotencia, parece que estoy hablando a la nada. Y encima de que estoy sola. Y vuelvo a entrar, ¿vale? Venga, peñita.